Buenos días, Juanillo. Buenos días. Hola, amigos. Bienvenido a nuestro canal Las Rutinas de Juanjo. And Family. And Family. Y ahí tenemos a Juanillo, pues, que se está colocando bien el bajo de los pantalones. Porque, cariño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a comprar, mi niño. ¿Quién es el único que va a comprar aquí? La verdad es que tú. Lo reconozco. Mira, el COVID, no salía nadie. Le faltaba nada más a los tres de sacarme la mano y cogerme la ¿vale? Y me va a perder la calle con la mascarilla puesta. Hace falta comprar allí, hace falta comprar allí, hace falta comprar allí. Era horroroso. Vamos, se me quedaron los tres blanco, blanco, blanco. Era la familia de Drácula. ¿Vale? Y el morenito. Pero es que bueno, el morenito con la señal de la mascarilla, ¿vale? La boca. Con esto blanco. Y ahora la costumbre pues se ha quedado acentuada. Ya es que me he acostumbrado a no salir. ¿Por qué? Porque sale bonito. Bueno, hay unos que limpian y otros que salen. Dejamos ese tema aparte porque sabes que tengo razón. Ya. Yo sé que tú siempre sales. Y yo también me toca limpiar, verá que cada uno tiene su rol, ¿vale? Vamos a decirle su rol, ¿vale? ¿Qué rol? El rol de cada uno. Tú tienes que admitir que tú no quieres que yo limpie, porque no te gusta cómo yo hago limpio y cómo hago las cosas. No, sí me gusta, porque lo que pasa es que lo veo incompleto. Porque tú eres Doña Trapito, y vas detrás mía haciendo bien lo que yo ya he hecho. Entonces, claro, ya ha llegado un punto que dices... Tú no limpias, como diciendo, es que limpio muy malamente. O sea, por no decirme eso, yo me encargo de limpiar. Y tú te encargas de la comida y de ir a comprar. Digo, pues vale, pues voy a comprar. Ya de hecho que voy a ir a comprar ahora, lo que la señora me diga, ¿vale? Para luego hacer de comer lo que la señora me diga. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Juanillo, por parte. Yo tengo voz y voto aquí, es un momento, pero después de ti. Vamos a ver. ¿Quién tiene la última palabra? No, la última palabra no. No. ¿Quién se levanta? ¿Quién tiene la última palabra? No, la última palabra no. ¿La tienes tú? Sí. Sí, cariño, ¿no? Sí, cariño. No, el caso es que, Juanillo, tú hay que reconocer que tú no te levantas pensando ¿qué vamos a comer? ¿Qué no vamos a comer? Eres más pacífico. Más parsimonia. Soy más tranquilo que tú. Claro, muy tranquilo. Entonces, vale. Cuando llegue la hora de la comida, tú no te puedes... Claro, voy a poner a los amigos en contexto. No es lógico que cuando llegue la hora de comer a las 12... ¿Vas a poner a los amigos en contexto? Sí. ¿Te van a poner yo a ti? No, pero después de lo que yo diga, me van a llevar la razón. Hombre, a ver, cada uno explicando las cosas como las explica, tiene cada uno la razón. No, pero yo le voy a explicar en mi contexto que es cierto, ¿eh? A ver, si no es cierto, voy a decir lo contrario. Mentira. A las 2 de la tarde, me viene Juanillo y me dice, ¿qué se va a hacer de comer? Eso no es cierto. Es cierto, amigo. No, eso es mentira. Tú a las 2 de la tarde, bueno, ¿qué vamos a hacer de comer? Ya la comida está hecha, Juanillo. A las 2 de la tarde la comida ya está hecha. Yo tengo que plantearla antes. Tú sabes que yo tengo que plantear la comida y está hecha por lo menos a las 1 de la tarde. Lo que tú digas. Hombre, claro, él dice que ya me va a decir lo que tú digas. Okay. Mira, amigo, le he desmontado el chiringuito. Os voy a decir un secreto. ¿Ustedes saben lo que yo hago cuando me enfado con Juanillo? Le desmonto el chiringuito, ¿vale? Cuando discuto con él, lo primero que le digo es ¡fuera Play! Se acabó la Play. Toda la culpa de la Play. En parte tiene razón. Ah, sí. Y lo que hago es le desmonto el chiringuito. Pero yo allá no desmonto... La casa de la pinturita. La casa, pero que me va a desmontar la casa de la pinturita. Si yo me llevo pintando. El maletín de la señorita Pepi. Vale, pero yo me llevo media horita pintando. ¿Perdona? ¿Media hora? ¿Perdona? Perdona, y lo puedo demostrar. Mira, te voy a decir una cosa. En media hora le puedo decir a los amigos que yo me pinto. Te voy a grabar. Vale, pues me graba. La persona que yo me arregle. No cuenta este tiempo porque voy a hacer pipí. Esto no cuenta. Ah, no cuenta este tiempo porque me ha llamado la niña. No. Desde que tú empiezas. Hasta que termina, haga lo que diga entre medio. No, yo digo para pintarme. Y en el próximo vídeo se lo dicen a los amigos. Vale. Que sepáis que ha tardado en pintarse tanto tiempo y lo voy a hacer. No, simplemente lo me graba.
Yo cuando me siento ahí, porque yo cojo mi sillita, me siento ahí y me pongo a pintarme. Y no tardo ni media hora. Pero a ver, te voy a grabar, pero no lo voy a enseñar. Te voy a grabar para que tú lo veas y que lo que yo te digo es verdad. Y en el próximo video, no sé yo, va a ser tú la que se lo va a decir. Sí. Bueno, pues nada, Juanillo está preparado para ir a comprar. Sí, bueno, me he preparado para ir a comprar. Y lo que va a hacer es ir abajo a comprar carne. Sí, cariño. Pues oye, ¿por qué no te llevas a los amigos abajo a comprar carne? Que me llevo a mí. No, claro, te lo llevas, grabas lo que vas a comprar. Que nos vamos a caber en el bolsón. No vaya a caber. Te pones a grabar, que sé que a los amigos les va a gustar, porque una vez me dijeron que esa carnicería le gustó. Que la vio por el vídeo y dijeron, oye, qué bien está la carnicería. Pues la verdad que sí, que está muy bien. Y como Juanillo va a aprovechar y va a bajar. Yo se lo decía. ¿Vale? Yo te voy a decir, te voy a dar dos o tres cositas que quiero que me compre de carne. Porque, bueno, hoy. Bueno, te voy a decir que compré cosillas y ahora veremos lo que voy a hacer. ¿Vale? Mejor así, mejor que vea lo que voy a hacer. Porque tengo crema de calabaza de ayer. Tengo algunos filetitos de pollo. La crema de calabaza ya estaba muy buena, ¿eh? Está muy buena. Es una crema de calabaza muy buena. Con pollito, ¿vale? Y como ha sobrado para un plato. ¿Tenía pollo? Sí, tenía pollo. Tenía pollo. Hombre, no le voy a echar kilo de pollo. La crema es harta o un taco. La crema tenía dos pechuguitas de. Bueno, dos filetitos, mejor dicho. Me he una cosa, que aunque no lo parezca, porque no lo parece. Pero estoy yendo al gimnasio. Está yendo al gimnasio ya, mi niño ya está yendo al gimnasio. Con mi niña, ¿eh? Están los dos, porque como se han hartado los dos de comer, ahora los dos le han dado el arrepentimiento y... No. Lo que va. Y están los dos que se dan patas en el culo después de comer para ir al gimnasio, ¿vale? No. De todo lo que se ha comido. Me he puesto por ahí y no me arrepiento de nada. Bueno, el caso es que se han ido los dos al gimnasio, después de comer todos los días se están yendo al gimnasio. Sí, la verdad, y nada más que la verdad. Vamos. La verdad. Bueno, pues lo dicho, Juanillo, vas a dar un sabor, compra... Y ahora cuando suba, pues veamos lo que vamos a almorzar. Pero sí es verdad que como hay crema de calabaza, y yo sé que alguno de nosotros no lo... Vamos, yo por lo menos me la puedo tomar. ¿El ajedrez se la comió ayer? ¿El ajedrez se la comió ayer? ¿La crema? Claro, pasa que salió tarde, tenía reuniones de trabajo. Pero y... me deja a mí la crema. Aquí no nos vamos a pelear por la crema. Antes te lo dije yo cuando estaba... La repartimos entre los dos. ¿Te parece? ¿Qué más? Y ya veremos lo que hace, porque también hay uno o dos filetitos de pollo. Bueno... Te voy a mandar a comprar y yo creo que con lo que hay en la nevera, ¿vale? Vamos a hacer recuento y cada uno se va a comer una cosa. Aunque hay que añadirle algunas cositas más de las que compremos, ¿te parece? Sí, hay. Porque no hay tantas cosas en la nevera para los cuatro. Un complemento. Vale. Bueno, pues venga, te dejo que vayas con los amigos a comprar. De que Fátima dice algo, yo le digo la palabra que ella quiere decir. No digo más. Él quiere que yo, todo lo que quede aquí hoy desaparezca. ¿Y qué dice? ¿Me falle con él? Me está buscando. Ustedes lo estáis viendo, me está buscando. Yo estoy tranquila. Y él me está buscando. ¿Vale? Hoy está... Fátima aprendió una palabra nueva. A decirme. Ahora me dice te odio. He cambiado el te quiero por cuánto te odio, guarillo. ¿Sabes por qué? Porque yo nada más quiero decir la verdad y solamente la verdad. Le voy a dar así. ¡Pum! Y ya se va a ir. Venga, anda. Vete con los amigos a comprar, que tengo que hacer cosillas aquí arriba mientras que te vas. Adiós. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oh,
ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah. As you fade away. Bueno amigos, les he enseñado así de pasadita un poco de todo lo que hay en el Con Sabor. La verdad es que hay bastantes productos y todo, y la gran mayoría de todo es muy bueno. No siempre al gusto de todo, evidentemente, porque es imposible, pero sí hay productos de mucha calidad y la verdad es que merece mucho la pena de comprar ahí. Como habéis visto, no he podido deciros sobre la marcha los precios de los productos porque había música y nos saltaría el copyright. Entonces, bueno, por eso lo hemos enseñado de la forma que lo hemos enseñado, ¿no? Así de una pasada, así un poco rápida y atropellada. Bueno, pues volvemos a casa. Venga, ahora. Bueno, y aquí viene Juanillo de la compra. Cargaete. Espero que hayáis pasado un buen ratito con él comprando. Ha sido rapidillo. ¿Ha sido rapidillo? Pero bueno, he intentado enseñarle a todos los amigos. Era pues estupendo. Entonces, ¿has traído todo lo que te he pedido o había algo que no había? No, sí, todo. ¿Todo? Pues. Incluso la cabeza de cerdo. ¿De cabecera de lomo? Cabecera de lomo, perdón, ni cabeza de cerdo.
Cabeza de sí, lomo, es de cerdo. El vacío. La grande. Ah, estupendo. Pues venga, vamos para adentro, vamos a enseñar a los amigos. La primera que yo, mira. Sí, porque es que hay otra que la hemos comprado pero otras veces, pero no nos gusta tanto. He pensado que podríamos tomarnos la crema de calabaza y coger los filetes de pollo y empanarlos. Como ahí tengo de ayer también un par de ellos, empanarlos y lo comer filetitos diga. De pollo. Lo que usted diga. Ay, que me gusta hoy eso. No, no me gusta. A mí me gusta discrepar con mi marido. ¿Para qué os voy a mentir? A ella le gusta la guasa. A mí me gusta la guasa. Bueno, y he comprado dos de contramuslo. Bueno, los contramuslos, que yo los hago con... O los hago en salsa, o los hago al ajillo, o los hago con arroz. Claro. A mí me gusta con arroz. Ah, arroz. Pues esto lo voy a dejar yo también para hacerlo mañana. ¿Los filetitos de pollo? ¿Los filetitos de pollo? El choricito de la marca San Miguel. Hoy este chorizo está muy bueno. El pulcherito de cerdo, ¿vale? Que ya Fátima lo puede comer de cerdo. El avitro, que le hemos dejado todo el avitro es muy... Y el cabecero. A ver, el pucherito que nos ha costado. Aquí lo estoy haciendo al precio. Ahí viene con... Mira, aquí tengo el pique. Y la carne. 30 y casi 38 euros. Y la carne, pero aquí tenemos, aquí sacamos por lo menos para tres veces. Sí, mira, a ver. El señor con 48. ¿El chique? Y aquí este artique. Casi 38. Bueno, pero está muy bien. Aquí pero tenemos sí, muy bien, que he traído tres cosas nada más, vamos. No, pero ¿qué vamos bien, a ver? Nada. De aquí Juanillo no es para pa un día, aquí hay para tres días. Sí. Lo utilizamos más bien para hacerlo en filete, sí. Para hacerlo mechado, para hacerlo con carne, sí. Para hacerlo con arroz, bueno, se puede hacer de muchas maneras, no. Con papa quizá. No. Esto también para otro día, porque aquí sí necesito las dos banderitas, porque eso es poquito. El puchero para otro día, las lentejas para otro día y los filetitos de pollo... Para otro día. Para otro día. Lo hacemos, escúchame, lo hacemos empanado, ¿te parece buena la idea? ¿O quieres hacer otra cosa? A ver, no me quiero poner tiquismiqui con el tema de gimnasio, porque es que Fátima dice que yo me obsesiono con nada. Sí, es verdad, y no es broma. A ver, yo estoy yendo menos tiempo al gimnasio porque voy con la niña. Si yo fuera así la niña, me llevaría más tiempo. Pues entonces te lleva la niña, porque si no después te vas a venir estropeado. Entonces, bueno. Te quiero, te conozco. Como yo ya, como me meto en el gimnasio y lo que he dicho antes, que Fátima dice que me obsesiono mucho, entonces ya no quiero friturilla. Entonces, empanarlo está muy bueno. Yo lo empano con ustedes. Yo me lo hago sin empanar. No, sin pan rallado, sin huevo. Me lo hago frito, gordo y corte, ya está. Vale, yo y que... le echo un poquito de arroz. Yo lo que bueno, pues arroz otro vas a tener que hacer porque arroz no hay, creo. ¿Aunque sea congelado? No, 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 que yo sé que tú piensas en el congelado, pero mi hijo le ha echado mano al arroz congelado. Y lamento decirte que te lo puedes hacer si quieres, pero que arroz... No, no, me lo hago aquí. No, arroz no hay. Hay un montón de cosas, pero... arroz no hay. ¿Qué? Del arroz sí, normal. Sí, arroz normal lo hay. Pero claro. Me hago un refrito y luego le hago un vaporizado. Pues lo que vamos a hacer es que vas a partir la carne para sí. Guardarla, porque la última vez se nos olvidó guardarla. Es verdad. Y las dejamos en la nevera, tú no consumís pronto. Bueno, tú guardas esto y yo preparo la carne, ¿te parece? Vale, pues nada, vamos a preparar las cosas y también ahora pues vamos a ver qué planteamos de comer, ¿te parece? Ya no hemos hablado. ¿Eso? Es que si quieres vale, hago otra cosa, pero es que los filetes de pollo, como tengo en la nevera, pues no sé. ¿Tú tienes filetes de pollo en la nevera? Sí. ¿Aparte de estos? Tengo, no, sí, pero tengo un par nada más. Es que ayer lo utilicé también para la crema de calabaza, que me gusta con pollo. Como tú quieras, yo te voy a abrir esto, lo voy a partir en tres para meterlo en el congelador. Y te empano esos dos que hay filetitos de pollo en la nevera, sí. Lo dejo para mí. ¿Y esto que traigo, te lo empano? Venga, sí, porque y la niña le va a gustar el pollo empanado, le va a encantar. ¿Le gustan más las lagrimitas? Sí, le gustan las lagrimitas, pero que lo mismo va a ser, el pollito empanado. ¿Se lo come mejor las lagrimitas? Eso porque el piquilapi de las lagrimitas es mejor que un filete. Sí, pero yo me entiendo, el filete se lo va a tomar. Porque yo le voy a no, es que yo le voy a poner sus dos filetitos empanados, que si le pongo las lagrimitas se va a comer tres lagrimitas y me va a decir mamá, ya no quiero más, que la conozco. Vale. ¿Vale? Yo sé muy bien lo que digo, porque también ella, con el tema de no comer mucho, no come de nada. Tú lo voy a decir mejor, ¿vale? Bueno, pues nada, amigo, ahora nos vemos. Bueno, Juanillo ya ha terminado de... Vamos a guardar esto, ¿no? En el congelador. Sí, y yo lo que he hecho mientras tanto, que él ha estado ahí haciendo los paquetitos... He cogido el pollo, le he echado perejil, le he echado ajo, le he echado sal, y como no tenía el limón natural, porque no lo tenía,
se nos ha olvidado. Pues bueno, yo también a veces cuando no he tenido limón, ¿verdad? He utilizado limón líquido. No tiene que ver una cosa con la otra, pero... No, pero le da gustito. Pero apaña, pero apaña. Apaña. Y ahora lo que voy a hacer es dejarlo ahí en la nevera un ratito, ¿vale? Y después le voy a echar el huevo batido. Lo voy a pasar por pan rallado y lo voy a freír. Y es lo que vamos a tomar con la cremita de calabaza. Pues sí, bueno, Juanito no, Juanito se lo va a tomar a la plancha. A la plancha vuelta y vuelta. Bueno, ponle aquí cabe, sí, ¿no? Yo creo. Es que el puchero lo deja en la nevera, porque el puchero lo voy a hacer mañana. Vale. Por lo tanto, no me va a hacer falta meterlo. Tres, ¿no? Sí, lo echas para atrás. Sí, sí. Cabe, mira. Vale. Sí cabe. Ponle ahí. Tampoco como para adentro, si no se va a coger la, no va a dejar mi merca. A ver, lo que pasa. A ver, sí. Sí, no, pero sí, abre, sí, abre. Sí, ¿no? Y eso, pues le vamos a poner un film transparente y vamos a dejar que amase, bueno, que coja un poquito el gustito el pollo. Voy, sí, guardando. Pero lo vamos a tapar. Sí, sí, con el film. Voy a guardar lo que hemos utilizado. Ahí. El limón en la nevera y la sal que va. Ay, el palillo que se ha caído. Ay. El limón lo guardo. Y ya después lo mismo que te he dicho, el huevo batido, el pan rallado y ya tengo yo el almuerzo de hoy. La crema de calabaza y filetito de pollo empanado. ¿Te parece? Vale. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué estás colgando? Los... Ay, los emojis. Los emojis de la niña, ¿no? Los emojis de la niña. Estaba terminando de... Oye, la queda bien la corcha, ¿eh? La funda. Estoy súper encantada. Maravilla. Bueno, lo podéis ver en el canal de Que Hacemos Hoy. Ha subido mi niña un vídeo de Haul de Chain con todas las cosas que le han mandado de Chain. La verdad que unos conjuntos, unos outfits para este verano súper chulos. Y entre ellos pues estaba esta colcha. Y yo ya pues la he lavado y la he puesto en la cama porque no me podía resistir. Ustedes saben que me encantan las colchas, que para mí es mi pasión, las colchas de la cama. Me dice Juanillo, Fátima, ¿pero tú dónde vas a meter tantas colchas? Yo digo... ¿Tú tienes conocimiento de lo que tienes guardado? Digo, mientras me quepa en la caja que tengo de colchas y de cortinas, no hay problema. En el momento que ya no me quepan, pues evidentemente las que tienen más uso, que tengo ya mucho tiempo con ellas, pues las iré dando. Que están bien. Claro. Bueno, no te creas, hay muchas que he dado ya... Y ustedes sabéis que de tanto lavarla, pues evidentemente pues, no están igual que el primer día. Se estropean los colores, lógicamente. Pierden mucho el color y se quedan un poquillo feillas. Me iré quedando con las nuevas y iré desechando las que estén más usadillas. Y aquí estaba terminando de hacer la cama a mi niña. Y la verdad que vamos, preciosa. Bueno, y una manta. Y al canal que hacemos hoy y mirad el último vídeo, que os va a encantar todo lo que le han traído. Y nosotros pues nos vamos a la cocina, ¿no? Vamos a preparar los filetitos empanados. A empanar los filetes porque ya llevan un tiempecito que están, ¿ustedes sabéis? En el herbo. En el herbo. Y ya habrán cogido su gusto para poderlos empanar. Venga, vamos. Venga, anda, vamos. Bueno, ahí tenemos Juan y yo batiendo el huevo. Y ahora vos se lo vas a añadir a... A los filetitos. Tengo una mano que es una turmi, vamos. Una turmi. Porque vaya de la... El otro día, cuando Ariel quiso hacer su tarta de cumpleaños, utilizamos el aparato que compramos para montar. Sí. La verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que las velocidades que tiene, la más bajita sigue siendo alta. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa? ¿Se monta muy rápido? Que hay veces que hace falta tener menos velocidad, no tanta velocidad como tiene la máquina. ¿Por qué? Porque a veces hace falta que no se monte tan con tanta velocidad. Hay cosas que, por ejemplo, como la tarta que hizo Ariel otro día, tenía que hacer a velocidad bajita y la verdad es que, bueno... Sí, ya, bueno, con eso, ya. Pero vamos, nosotros utilizamos la... Ah, porque al final quedó bien, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que había que hacerlo con la nata muy fría. Nosotros, pues, hicimos muy torpe, pero lo hicimos con la nata muy fría. Pero bueno. Pásame el pan rallado, ¿eh? El pan rallado. Por fin. De que yo... Remojando el filete en el huevo. Bueno. El pan rallado que hay... A ver, es este que está aquí. Pues este es el que vamos a utilizar, pues no hay otro. Este es el que hay. ¿Vale? Porque el que compramos la otra vez de perejil, sí. No... Yo sabía que perejil eso, ¿no? Sí, pero me gusta... Es lo que pasa, que ese pan rallado que tú traes de perejil... Gordo, no, es muy gordo, ¿no? No, a mí me gusta. Me gusta más que el que te voy a dar, pero bueno. ¿Sí? Hay que utilizar el que tenemos, si no, no lo vamos a usar nunca.
Pues ya está. Pues... Nada, pues a... A empanarlo. Y lo vamos a dar, lo vamos a dejar empanado para cuando venga ya la Ariel, porque... Sí, ya lo tenemos. No, no eches tanto, sino tampoco hay tanto. Ay, que se ha roto el paquete. Sí, que son varias muy de plástico muy... Bueno, ¿qué hora es? Espérate, espérate, yo veo yo la hora aquí, que tiene la hora aquí abajo. Son las 2. Pues todavía queda un ratito. Así que lo vamos a dejar en la nevera ya empanadito. Sí. Y cuando venga, lo único que tenemos que hacer es poner la freidora y freírlo. Y ya está. Y con esto y un bizcocho. Hasta luego a las 8. No hasta mañana, sino hasta luego. Porque anoche también hay que hacer de cena. Anoche estaba yo que no sabía lo que hacer de cena. Y me habían puesto, porque subí la foto a mi Instagram de rutinas de Fátima. Y me pusieron en comentarios, pues unos sándwiches. Cuando no tengas nada que hacer, pues te tomas unos sándwiches. Es que muchas veces no lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, unos sándwiches de atún con tomate, que están muy buenos. Uy, es que ya estaba preparando unas arepas que había preparado y yo estaba que se me caía la boca, se me hacía la boca agua, ¿vale? Con lo que me estaba diciendo. No, no, en el comentario que estaba preparando nuestra amiga unas arepas y con sal y con carne esta deshilachada, esta, uy, por favor, yo estaba que la estaba leyendo y me se estaba cayendo la baba. Carne cortadita, ¿no? Uy, 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 y la verdad es que es verdad que cuando no sabemos qué hay para cenar, pues a veces nos hacemos unos sándwiches. Lo más socorrido es un sándwichito, bocadita. Yo muchas veces le digo a Juanillo, ¿me haces un sándwich de tortilla francesa? Da igual. Me echas un poquito de mayonesa, un poquito de tomate, un poquito de jamón. Yo digo, al final me preparo un sándwich de vegetal, ¿vale? Un poquito de lechuguita. Es verdad, calento, porque yo lo que hago es que el sándwich, en vez de hacerlo con el pan, tú usas el pan, ¿verdad? Sí, es que cuando yo le digo que me haga el sándwich, mira tú, es fácil de preparar, yo lo haría. Pero es que como él me lo prepara, pues la verdad es que me sienta muy bien. Si no te lo prepara, está más bueno. No, pero él me calienta el pan, me pone la tortillita así... jugosita, la mayonesa, después le pone unas patatas chijas alrededor del sándwich. Bueno, una de estas noches voy a grabar cuando Juanillo me hace esas cenas, que yo muchas veces digo, Juanillo, es que no tengo ganas de poner más de cena. ¿Estás escuchando? Pues aún así no está contenta. Perdona, sí estoy contenta, yo estoy muy contenta. Ay. ¿Qué pasa? ¿Que yo a ti no te hago nada, cariño? Vamos a ver. Abaja, Manuel. ¡Ey! Yo a ti no te hago nada. Muchas veces esas comiditas que yo te preparo al mediodía, ¿qué pasa? Porque yo normalmente, que ustedes lo estáis viendo que están parando los filetes hoy, ¿eh? Pero que yo normalmente el almuerzo lo hago yo, ¿eh? El almuerzo la mayoría. No, no, mire así, la mayoría. ¿O es mentira? No siempre. ¿Es verdad? No digo que sea mentira, pero no siempre. Pero casi siempre, Juanillo, casi siempre el almuerzo lo preparo yo, porque tú por la mañana estás más. ¿A ti te gusta más hacer la cena? No, porque se va a flojar, sino porque me da igual. Yo me remango y digo, señores, vamos a cenar. ¿Tú qué quieres? Y le pregunto a todo el mundo qué es lo que quiere cenar individualmente, porque a mí no me importa tener la cocina. Y todo el mundo dice, fume, es que no sé. A mí me da igual. Me da igual, no sé, lo que tú quieras. El caso es que no hace de cenar. Aquí cuando llegamos. O hago pizza, o pasta, sí. O hago. Cuando llega la noche, estamos tan cansados que no tenemos. Es que. Nosotros por la noche no es que no tengamos, realmente no tenemos una carta, porque en ninguna casa hay una carta. Se va uno apañando con lo que va saliendo. No, pero muchas veces hay personas que plantean de una semana sus almuerzos y sus cenas. Sí, pero las costumbres de nosotros aquí en casa, aquí en esta casa. Sí, en esta casa no tenemos. Me refiero, no tenemos ninguna. Nosotros por la noche tenemos como. Carta libre, esto es carta libre. Cada uno se prepara lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere. Porque muchas veces digo, yo quiero una tortilla francesa, yo quiero una pasta. Ah, pues yo no quiero, yo prefiero hacerme una pizza. Sí, es verdad que cada uno, a excepción de Ariel, que cuando quiere pizza o lo que sea, Juanito, prepárame una pizza, yo se la preparo. Sí, Juanito, prepárame esas pizzas tan ricas que tú me sueles preparar. ¡Qué pelota, ¡Qué pelota, Cuando quiere algo, qué pelota, Juanillo, esas pizzas que... Y tú sabes preparar tan rica. Tiene que salida, madre. Tiene que salida, niña. Bueno, pues ya tenemos los filetitos. Empanaditos. Empanaditos.
Y lo que vamos a hacer, pues, le vamos a poner en film, ¿vale? Transparente. Claro. Porque todavía queda una horita más o menos hasta que llegue Ariel. Y lo vamos a meter al de vera, no lo vamos a dejar afuera. Exactamente, lo vamos a echar en la de vera. Voy a guardar. ¿Esto está bien? No, pues eso, eso hay que cambiar. Uy, esto hay que cambiar. Pues no tengo las bolsas de... ¿No? ¿De congelación? No, tengo las bolsas, no. No tiene. No las tengo. Las que utilizo aquí para meter la comida. Es que esto estaba así de roto, estaba. Sí, pero si no te lo da roto, yo te lo da con el alfiler puesto. Con alfiler, pero sabes si está roto o no, ¿no? Bueno, ahí tengo va. Unas bolsas buenas, las que me compraste, que yo utilizo para guardar cosas, pero verdad, son cosas para. Espérate, voy con una bolsita de esa. ¿Se me va a apañar? Vale, sí, espera un segundito. Bueno, aquí tenemos la bolsita, que no me acordaba que tenía un paquetito que me había traído Juan. El otro día que salió le dije, Juan, tráeme las bolsitas estas. Es que yo las utilizo para meter cable. Para meter, para organizar... Cargadores, cables, enchufes, todo. Y tengo un montón de bolsitas de esas que me vienen muy bien. ¿Llena de mijitas? Llena de mijitas, pero... Esas mijitas que luego no encontramos, que nos hace falta, están en la bolsa. Pero yo las tengo bien organizadas, eso sí es verdad, me gusta mucho tener las cosillas. Pero es verdad que es para la comida, ¿no? Es que mi niña es muy minuciosa. ¿Verdad? Muy minuciosa, muy minuciosa. Bueno, pues nada, ya tenemos los filetitos empanados. No, yo lo que pensaba es que ibas a meter el paquete dentro. No. Y le iba a cerrar tú directamente, ha metido ahí la bolsa, ¿no? Vamos a guardar las cositas. Mira, esto lo voy a hacer por el aire. Sí. ¿Vale? Y ahora, sin maquilación, le pongo... Le pone la pinza para que no se haga ningún escape de... Exactamente. Mira, pues ya está. No, no la abra, no la abra, no la abra. No, para quitarle de aquí. Si de todas maneras va lo que... La fiambrerilla que tengo con todas las cosas guardadas, harinas y... que tengo ahí. Mira, pues ya. Pues nada, la meto los anillos en la bolsa. Él es más curioso. Yo hubiera metido la bolsa entera. Mira. Es que todavía... Estamos mejor, pero todavía estamos con la alergia un poquito tocado. No se va a ir nunca la alergia. Tocado y hundido, ¿no? Ya en los barcos, ¿no? Tocado y hundido. Lo más grande, vamos. Bueno, amigo, pues nada. Nosotros ya... Con esta preparación de almuerzo, os vamos a dejar. Exactamente. Hoy no vamos a ver humo en la olla, hoy no vamos a ver cómo la carne hierve mientras que la Fanny dice, mira qué bien, qué buena pinta tiene, y yo por ahí olisqueando, pero bueno, hoy tenemos un tipo de comida diferente, un filete empanado que tenemos ahí. Claro, vamos a echarle mano a las cositas que tenemos en la nevera, porque después, más que creo que haya esta pasta, ¿vale? Hay que sacarla. que no me gusta a mí, hombre, la comida que consumirla. Mira, tenemos la crema de calabaza. Este pucherito lo he dejado porque mañana lo voy a hacer, voy a la nevera. Tengo también, mira, cinta de lomo adobado, que esto para esta noche. Estos filetitos que sobraron de ayer, que Juanito los quiere a la plancha. Y bueno, ¿ves? Y unos macarrones que tenemos ahí. Yo bueno, que con eso vamos a echarle de mano a la nevera, que después la comida... Y como dice Fátima, mañana el pucherito, mañana iré a comprar los avíos de verduras del puchero, para hacer un pucherito con todos sus avíos. Su nabo, su puerro, su apito, sus cositas, sus patatas y sus zanahorias, que está de escándalo. Está de escándalo, y haremos el pucherito. Exactamente. Bueno, amigos, que ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. Dale al like. Y a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Que nos habéis puesto en comentarios que os ha gustado mucho el vídeo del Costco, que os gusta cuando vamos a los supermercados. Por nosotros lo que vamos a intentar es que cuando vayamos al supermercado, pues grabar. Si es verdad que si hay música de copyright, pues lo ponemos con música. ¿Qué podemos hablar? Pues nosotros hablamos. Pero como yo sé que os gustan mucho esos vídeos, pues nosotros vamos a intentar... Sobre todo si os gusta el vídeo, como dice Fátima y como digo yo, si os gusta el vídeo, dadle al me gusta. Porque dice dadle al like es algo como algo personal, ¿verdad? Es como algo, dadle al like a la campanita, dadle al me gusta. Si te gusta el vídeo, pues dale al me gusta. Y ahora sí, que os queremos un montón. Y que os damos un beso enorme y que nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. I'm family. I'm family. Adiós.